Hi, I'm Cheryl Jordan. Y yo soy Norma Rodriguez. I'm excited to announce that construction is currently underway on our 10th elementary school, Mabel Matas. Me llena de alegría anunciar la construcción de nuestra futura escuela número 10, Mabel Matas. Milpitas has seen an influx in new residents moving in, and as a result, the demand for new school space has been ever increasing. Muchos nuevos residentes han elegido a Milpitas como su nuevo hogar y como resultado, la demanda por una nueva escuela ha aumentado considerablemente. Due to community support resulting in the passing of Bond Measure E in June 2012, the district's long-awaited dream will soon become a reality. Gracias al gran apoyo de la comunidad con la aprobación de la medida E en junio 2012, el sueño esperado está a punto de convertirse en una realidad. The bond allowed us to secure a 6.7-acre site in South Milpitas on the 1700 block of McCandless Drive and provides funding for phase one of our new elementary school. Esta aprobación nos permitió asegurar el terreno de 6.7 acres en el sur de Milpitas, localizado en el bloque 1700 de McCandless Drive, y también suficientes fondos para comenzar y completar la fase 1 de nuestra escuela primaria. The first phase will consist of one administration building, a two-story building with 8 classrooms, and all underground utilities for future phases. Esta primera fase consistirá del edificio de administración, un edificio de 2 pisos con 8 salones, y todos los servicios subterráneos para las utilidades de la fase 1 y futuras fases. Phase 1 of the two-story school is on track to open its doors in August of 2018. We will start by serving 238 students with an emphasis on our lower grades. La fase 1 de la construcción está programada para ser terminada el agosto de 2018 y servirá a un total de 238 estudiantes. The school is being built as a center for 22nd century learning, with classrooms referred to as learning communities. La escuela será construida como centro de aprendizaje del siglo XXII, con salones completamente equipados para la última tecnología. Our focus will be on ensuring every student engages in state-of-the-art learning that includes community connections and project-based learning, science, technology, engineering, arts, and math, and, most importantly, students as owners of their learning. Nuestro enfoque es el éxito académico y social utilizando estrategias de enseñanza que facilitarán el aprendizaje de proyectos con conexiones directas en la comunidad. Enfoque en ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas y más que nada que todos los estudiantes estén completamente involucrados en su aprendizaje. Milpitas Unified needs help from the community to bring Mabel Matas Elementary School to its full capacity. El Distrito Unificado de Milpitas necesita la ayuda de toda la comunidad para completar todas las fases de la construcción de esta escuela al 100%. Upper elementary grade students living in this area will not be able to attend their home school without the construction of phases 2 and 3. Los estudiantes de los grados cuarto, quinto y sexto que viven en esta área no van a poder asistir a la escuela hasta que la terminemos la fase 2 y 3. Once all three phases are complete, the elementary school will house close to 800 students. Una vez que hayamos terminado la fase 3, la escuela primaria podrá servir un total de 800 estudiantes. Thank you to the countless Milpitas Unified employees, board, Milpitas City staff, and City Council, and families for your hours of tireless dedication to Mabel Matas Elementary School. Together, we are preparing today for a dynamic tomorrow. Estamos muy agradecidos con todos los empleados del Distrito Unificado de Milpitas y todas las familias. También agradecemos a todos los empleados de la ciudad de Milpitas y en especial a los miembros del Consejo de la Ciudad por su apoyo y su dedicación a la Escuela Elemental Mabel Matas. Juntos estamos usando el presente para forjar un futuro dinámico. Muchísimas gracias. Muchas gracias.